Hola, mi nombre es Jorge y voy a presentaros cómo exportar las facturas de Springs en formato SEPA para que el banco pueda procesarlas y proceder a los cobros. De la misma forma, después obtendremos este fichero en Springs otra vez para poder procesar las facturas y marcarlas como pagadas. Para ello, vamos a facturas, seleccionamos el periodo del que queremos exportar y clicamos en exportar. Nos aparecerá una ventana donde podemos seleccionar algunos otros filtros y el tipo de exportación que en nuestro caso será ID externo. Y como ID externo será Splinks SEPA Export. Una vez seleccionado le damos a exportar y esperamos a que se complete la exportación. Ahora podríamos descargarla y en el historial podemos comprobar que el estado es correcto. Por tanto, lo descargamos y este es el fichero que ya podríamos pasar al banco para que realizara los cobros. En él se encuentran todos los datos de las facturas en el formato SEPA. Tras ello, si todos los pagos se han realizado correctamente, podemos volver a importar este fichero a Splinks para marcar las facturas como pagadas. Para ello, vamos a Finanzas, Estados de cuenta bancarios, procesar y seleccionaríamos el tipo de ID, que en nuestro caso es SEPA XML. Si se hubiera devuelto alguno de los recibos, también se puede seleccionar el ID SEPA XML returns, que marcaría las facturas no pagadas. Pero en nuestro caso seleccionaremos el SEPA XML. Seleccionamos el archivo y lo subimos. Debemos comprobar que en todas las columnas se corresponde con el título. En caso de no ser así, se puede cambiar. Una vez comprobado, hacemos clic en la vista preliminar y comprobamos que el estado es encontrado. Por tanto, ha sido correcto. Y podemos procesar. Si sí, ahora vamos a las facturas. Y refrescamos la página, podemos ver que todas las facturas que hemos exportado ahora se encuentran como pagadas. Muchas gracias por la atención y espero que les sirva de ayuda.